Un saludo para los de Murcia. Y después de este alegato, que no es dar ánimos a un gatito, pasemos a mostrar lo que creemos que es una buena mierda. Vamos, un buen tema. O gafas que me estafas, o rafas buscando alfas, nunca metas buscando tetas en las carretas. Hola, pa' ti mi cola, pa' ti mi cola, pa' ti mi cola. ¿Cómo se lleva en un rapero madrileño que sus padres sean maricas? Apretando mucho el culo. La rebeldía es algo generacional. ¿Quién no se ha disfrazado alguna vez del Che Guevara y ha pensado que podía cambiar el mundo? Benicio del Toro. Aunque no es del Toro cierto. Estar por encima de la ley, pasar de todo, romper las normas de la casa y la sidra. ¡Putos asturianos! Ser rebelde es algo más que llevar una camiseta de Nirvana de 20 euros, asistir a conciertos de grupos antisistema por 30 euros, ir en bicicletas plegables de 400 euros y odiar la Navidad para no hacer regalos, porque te has gastado todo en lo anterior. Aunque a ciertos gobiernos les interesa la rebeldía de algunos, ya sabes, para poder justificar el terrorismo de Estado contra todos. Muchas leyendas sobre los vampiros. ¿Afecta al sol? ¿Realmente les afecta al sol? ¿No pueden salir de día a la calle? Lo que hace el sol es cabrearnos. No nos derrite, como la gente cree, y nos cabrea. Soy caza, caza, caza vampiros. Cazo vampiros que cazan caza vampiros. Veraneo en Kazajistán. Antes era caza, caza, caza ciervos. Mi director favorito es Elia Kazan y mi serie favorita, Cosas de Caza. Vivo con mi novia en el campo, que es de esas que es guapa, pero no tanto como para parecer que no se ha leído un libro en su vida. Y cocino en mis ratos libres. Una receta muy sencilla, sopa de ajo, que lleva ajo y agua. Ah, se me olvidaba, sal. Disculpe, ¿usted es un chupasangre? Sí, yo soy un vampiro. ¿Un vampiro? ¿Qué clase de vampiro es usted? Yo soy el vampiro Rick Astley. Pues seguimos aquí, nos hemos encontrado con este señor. Buenas noches, disculpe caballero, la pregunta, ¿usted es un chupasangre? Prefiero el término banquero. Ah, ¿es usted banquero? Sí, un banquero, ya soy una persona que se... ¡Tiempo! Un año de Costello Late Night Show ha dado para mucho. No solamente los Alberto Última Hora, sino también en muchos reportajes, en referencias cinematográficas, en plató. Pasemos a las noticias. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Benny Hill, como se llame Pinochet, Somoza y los miles de dictadores de Latinoamérica con barba y con banda sonora de la CIA. Robert Mugabe, Saddam Hussein, Mao, Estrella Damm, Julia Roberts, Josh Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García. Son el reparto de Ocean's Eleven. ¡Hijos de puta fascistas! Y en España. Capitán Libertad, ¿qué hace usted por la gente? Muchas cosas. Yo hago muchas cosas por la gente. Le salvo de los villanos. De los accidentes de tráfico incluso. A veces sirvo a la comunidad, que la comunidad, me refiero a la gente, no a un grupo de negros. Y le digo el nombre de Javier Hermida. Ah, sí. Es una amenaza, es un peligro. Es todos los males del mundo, el nazismo, el comunismo, los musulmanes, los alienígenas, las lesbianas, todos los males del mundo juntados en uno. Eso es Javier Hermida. Perdone, parece ser que hay refuerzos sanitarios también. Disculpe, disculpe. Usted está aquí para ayudar a los heridos que pudiera haber en el atraco. No, me han robado la ambulancia, perdona. Alberto, última hora. ¿Cuánta sangre hay? ¿Qué problemas hay? Cuéntanos, por favor.
Alberto, última hora, parece que tenemos un problema de sonido, no se te oye un pijo. Entonces es una fiesta mega guay, ¿no? Lo pasamos todos fantástico. Ahora oímos un pijo bien. Alberto, infórmanos un poquito de cómo está avanzando esto. Bueno, compañeros, es increíble lo que está sucediendo en este momento. Tenemos aquí, ya sé, antes de que me preguntéis nada, ya sé que allí es de noche, aquí es de día, es por la diferencia horaria. Tenemos aquí a una de las personas más importantes en este asunto del monstruo que nos está acojonando a todos. Es el científico que ha descubierto su existencia, ha descubierto de qué aleación está hecho y nos lo va a contar todo. ¡He vuelto! ¡Eso es imposible si te mandé al futuro! Lo sé, pero he vuelto. He vuelto del futuro. ¡Santo cielo! ¡Doc! ¡Doc! Devolvemos la conexión a plató. ¿Por qué? O como diría un pato francés, ¿pourquoi? Bueno, esto es un instituto que tiene, como todos los institutos, puertas, ventanas, contrapuertas, ¿entiende? La verdad es que se habla muy mal de este instituto y en realidad es como otro cualquiera. Hay un alumnado y un profesorado normal. Pues que sus letras hoy navegan por el huerva, que allí la mierda se conserva fresca ya que nadie pesca. Aquí todos aprendemos de todos. Los alumnos colombianos han traído lo mejor de sí. ¿Entiende lo que le quiero decir? A principios de los 90 parecía que el rock and roll no podía llegar más bajo, hasta que llegó Bryan Adams. Forrest Gump. ¿Y qué está haciendo aquí? Estoy esperando el autobús. Pero si aquí no hay parada de autobús. ¿Es usted tonto? Tonto es el que hace tonterías. ¿Tonterías como esperar un autobús donde no hay parada de autobús? Espero al teniente Down. Ah, un teniente Down, como usted. Señor inspector, lamento decirle que el hombre ha escapado. He hecho todo lo que he podido para retenerle. Pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte. Entonces, sale de puta madre, ¿eh? El chino. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo hace? A ver, ¿eh? Mira. Mira, ¿eh? A ver, sí. Vamos a ver la transformación, por favor, la transformación de Ramiro en Chen. Es increíble. ¡Gilipollas, dame una cerveza! ¡Idiota! Majestad, mi nombre es Adolfo Suárez y estoy aquí para ayudarle a luchar por la democracia. ¿Y cómo sé que puedo fiarme de ti? Porque a los dos se intentan matarnos. ¿Quién? Los ninjas de ETA. No es nada comparado con esta melodía barata de teléfono móvil.